Tanganay, por poquito, dale que no soy yo. Hoy contentísimos en medio de todo lo que sucede, porque esta niña, Shushi, da alegría a nosotros. Hoy es el cumpleaños número 24 de esta niña. Tiene 23 años con 7 meses con Hugo Sabinovich como su papi. Y en todo lo que ha pasado, esta niña, tanto a la rubia mientras estaba batallando, es tan lindo cuando tú la tocas y te da un beso. Cuando esa niña me dice papi y me da un beso, es una alegría. En medio de todo esto, esta niña, Shushi, es una bendición de Dios. Quería compartir eso contigo. Es mi hija, y los que tenemos mascotas sabemos que llega el momento en que dejan de ser mascotas y se convierten en uno más de tu vida, en algo precioso. Y esa es la Shushi. Así que la bendigo hoy en el día de su cumpleaños. Y vamos con las noticias. Fuerte lo que dijo el perrote Roman Reigns. Dijo: estaré allí para demostrar que no soy solo la cima de la montaña, sino que soy la montaña. Soy la estrella más grande de la WWE, independientemente de que si estoy en el programa o no. Así que tengo, y deja ver si puedo, dice, así que tengo todo para demostrar y todo para perder también. Roman Reigns en entrevista con The Hindu, Hindu Metro Plus. ¡Wow! Fuertes declaraciones. En mi opinión, yo no creo que este es el momento de que él diga algo así como que él es la estrella más grande de la WWE, porque no está en acción. Su situación, una vez que cae enfermo de ese cáncer, de la variante leucemia, no ha estado full time, a tiempo completo. Yo creo que es una gran estrella, creo que es la cara de la empresa, pero yo no creo que hacía falta estas declaraciones. Dame tu opinión sobre eso. Y tenemos también noticias sobre lo de Tessa Blanchard. Y esto dice Alex McCarthy de TalkSport, reporta que hasta este preciso momento los favoritos para hacerse con los servicios de Tessa Blanchard son la WWE. Incluso una fuente cercana a Blanchard afirma que entiende el diamante terminará firmando con la empresa de Vince McMahon. Según Alex McCarthy de Talk Sports, Tony Khan, quien es el presidente dueño de AEW, no está interesado en añadir a Tessa Blanchard a AEW. Esto luego de los escándalos y acusaciones en su contra involucrando racismo y bullying. Mire, yo creo que hay que tener cuidado con lo que tú dices de una persona porque puede arruinar su vida. Este caso de Tessa Blanchard, hay personas que yo conozco que no han dicho cosas muy buenas de Tessa, pero vamos a medir todo lo que ha hecho. Y cuando se habla de racismo, lo demás, vive en México, su compañero, su marido, su esposo, es una gran estrella de la lucha libre mexicana, es latino, se llama Daga. Si tú eres racista, tú no te vas a casar con un mexicano, con un hispano. Esta mujer ama a su marido, a Daga, y es la primera vez que lo menciono junto en estos nombres. No digo que no ha dicho lo demás, pero podemos cometer errores en la vida, pero yo no creo que Tony Khan debería estar juzgando todas estas cosas porque ahí, mira, esta mujer vive en México, está casada con un mexicano, así que fuerte. WWE, si la logra firmar, wow, hay dream matches en el camino de Tessa Blanchard, ella contra la reina, o ella en un regreso contra Ronda, o Sarah. Perdón, Sasha, Money Banks, Bailey. Mira, mencióname a cualquiera y esta mujer, Tessa Blanchard, ex campeón, no ex campeona, ex campeón mundial de Impact Wrestling, te puede dar una obra maestra. Es buenísima. Seguiremos hablando. Esta noche es el Raw Report. Que Dios me los bendiga y ayúdenme a celebrar. Hoy es el cumpleaños. Happy birthday. Que iba la Santa, que iba Shushi. ¡A Tangana!